Partimos de la idea que el movimiento de derechos humanos en Argentina fue uno de los movimientos más importantes de la región y más exitosos en cuanto a movilización social, perseverancia, creatividad y conquistas en términos políticos. Este movimiento de derechos humanos se conformó como una dimensión ética a través del compromiso de sujetos y actores sociales que se fueron organizando para ponerle un límite al poder desaparecedor del Estado. Un poder desaparecedor no solo de cuerpos, sino también de una praxis política o una praxis militante. Arrancan con la pregunta, ¿dónde están? ¿Dónde y quiénes se los llevaron? Que tiene que ver con la exigencia de verdad. A la vez esta exigencia de verdad consecuentemente tiene la exigencia de justicia, ¿no? De la aparición con vida en un principio y el castigo a los culpables. Y luego se va dando una dimensión que tiene que ver más con una elaboración de saber quiénes fueron los victimizados y por qué lo fueron, relacionándolo en una construcción de una memoria popular que, por supuesto, está en constantemente disputa, pero que en Argentina se viene dando desde el mismo momento en que se han realizado los juicios, que son, si se quiere, los juicios por delitos de lesa humanidad, uno de los escenarios más principales en donde se eligió dar la disputa de sentidos en nuestro país en lo que tiene que ver con los hechos y los crímenes ocurridos durante la última dictadura cívico-militar. Ese proceso de memoria, verdad y justicia tuvo sus avances, tuvo también sus impases. En la década de los 90 y hasta 2003, en donde imperó la impunidad para los genocidas en nuestro país a través de instrumentos no solamente jurídicos, sino también de una construcción simbólica de sentido en donde se intentaba con un discurso de reconciliación y pacificación nacional, intentar que aquellos responsables de estos crímenes atroces no sean sometidos a un juicio penal y respondan penalmente por esas acciones. Sin embargo, como decimos, esta fuerza de los organismos, esta construcción también de sentidos y consensos populares que logramos en Argentina, pudimos producir, pudimos generar este proceso de justicia que se realiza a lo largo y ancho del país en diversos tribunales federales, en donde se ventilan los hechos ocurridos durante la dictadura, en donde los sobrevivientes de esa dictadura tienen un rol esencial porque relatan no solamente lo padecido en su cuerpo, sino también reconstruyen la sistematicidad de los hechos, traen a la memoria y traen a esos estrados judiciales a quienes ya no tienen voz, a quienes están constantemente presentes, que son los desaparecidos y las desaparecidas, y también le ponen nombre e identifican físicamente a quienes perpetraron esos hechos.